Como una forma de entregar un mejor servicio e información de la función que cumple la reciente inaugurada Farmacia Popular de Lota, Botica del Carbón, el alcalde Patricio Marchán Ulloa, junto a un importante número de funcionarios municipales, están realizando un puerta a puerta por diferentes sectores de la ciudad, entregando material informativo de la Botica del Carbón. Alcalde, cuéntanos un poco cuál es el motivo por el cual hoy día se está haciendo este terreno aquí en el sector Villa. Bueno, la finalidad es dar a conocer este proyecto de la Botica del Carbón. Yo creo que mucha gente que no maneja la información, ellos creen que es solamente para un segmento de la población. Y la verdad es que esto es para todos y todas. Entonces, estamos promoviendo a través de una cartilla que es súper, yo diría, educativa y clara de entender. Entonces, que ellos puedan inscribirse en el consultorio o en el departamento de salud. Así que es ventajoso, ¿no es cierto?, que se puedan inscribir y puedan obtener los remedios más baratos. Esa es la idea. Esta semana se realizó el recorrido por el sector Villa Los Héroes, cuyo material fue muy bien recepcionado por los vecinos. El alcalde se encargó de aclarar algunas dudas e invitar a las familias a inscribirse y conocer los beneficios de la Botica del Carbón, que ofrece medicamentos a muy bajo costo.